¿Ya? ¿Ya le pusiste? Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Alejandro Villegas Acuña, soy estudiante de posgrado del CIMAT y vine al Congreso a exponer mi cartel titulado Teoremas de Descomposición y la equivalencia de los teoremas de Radón y Codín y representación de Ries. Este cartel, resume mi tesis de licenciatura. Y básicamente lo que se trata de demostrar es que el teorema de representación de Ries en L2 y el teorema de Radón y Codín son equivalentes en el sentido de que partiendo de uno tienes una serie de implicaciones que te llevan a una demostración del otro. Y bueno, la historia es así. Inicias con el teorema de representación de Ries en L2. Este teorema pues te da una representación de un funcional a través de un producto interior entre el elemento y uno fijo. La demostración que tengo aquí es enteramente de análisis funcional y se puede utilizar este teorema para demostrar el teorema de descomposición de von Neumann, que básicamente lo que te dice es, dadas dos medidas sigma finitas, tú puedes partir el espacio en tres conjuntos muy particulares. La unión de ellos es el total, son disjuntos. La medida nu se anula en el tercer conjunto y la medida mu se anula en el primer conjunto. Y en el segundo tienes algo así como el teorema de Radón y Codín, que es representar tu primer medida con respecto a la integral de una función con respecto a otra medida. Después del teorema de von Neumann, puedes demostrar el teorema de descomposición de Lebesgue, que lo que te dice es, dadas dos medidas sigma finitas en el espacio, puedes descomponer la medida nu como suma de dos medidas. Estas dos medidas son muy particulares, pues la primera medida es el teorema de Radón y Codín, pues expresas la medida nu sub a como la integral de una función con respecto a la medida mu, y la otra medida es singular con respecto a la medida mu, es decir, que están concentradas en diferentes conjuntos, en conjuntos ajenos. Después tenemos la definición de que una medida sea absolutamente continua con respecto a otra. Es decir, si mu se anula, entonces nu se anula, eso significa que nu es absolutamente continua con respecto a mu. Finalmente, para terminar la primera línea, tenemos el teorema de Radón y Codín, que es, dadas dos medidas sigma finitas, yo puedo escribir una medida con respecto a otra, como la integral de una función con respecto a la otra medida. Y la demostración es muy sencilla utilizando el teorema de descomposición de von Neumann y el teorema de descomposición de Lebesgue. Entonces ahí se cierra como una primera línea. Ahí termina una primera línea. Pues tienes el teorema de representación de Ries en L2 y eso implica el teorema de descomposición de von Neumann, que implica el teorema de descomposición de Lebesgue, y cierra con el teorema de Radón y Codín. Entonces, por otra parte, utilizando puras herramientas de teoría de la medida, podemos demostrar el teorema de Radón y Codín. La demostración es esta. Y extendemos la teoría de la medida a teoría de medidas con signo. Y una medida con signo es básicamente una medida que ahora toma valores negativos, y para evitar problemas con sumar más infinitos y menos infinitos, pues le pedimos que solamente tome máximo una de los valores más infinito o menos infinito. Luego, dado una medida con signo en un espacio medible, definimos lo que es un conjunto positivo y un conjunto negativo con respecto a esa medida. Un conjunto es positivo si todos sus subconjuntos tienen medida mayor o igual que cero, y es negativo si todos sus subconjuntos tienen medida menor o igual que cero. Después tenemos el teorema de descomposición de Hahn, que básicamente el teorema nos dice, dado una medida con signo, yo puedo partir el espacio de tal manera que lo puedes partir en dos conjuntos. El primer conjunto tiene medida positiva y el segundo conjunto, no, perdón, el primer conjunto es positivo y el segundo es negativo. Entonces tienes una partición del espacio. Utilizando el teorema de descomposición de Hahn, puedes demostrar muy fácil el teorema de descomposición de Jordan, que es muy fuerte porque básicamente dice, si tú tienes una medida con signo en un espacio,
Entonces, esa medida es exactamente, esa medida con signo, perdón. Si tú tienes una medida con signo en el espacio, entonces exactamente tiene una representación como resta de dos medidas. Finalmente, tenemos una extensión para el teorema de Radón-Nikodym, que es una, el teorema de Radón-Nikodym para medidas con signo. Y pues, ahora ya no tienes dos medidas sigma finitas, ahora tienes una medida sigma finita y una medida con signo sigma finita. La demostración del teorema sale prácticamente inmediata utilizando el teorema de Radón-Nikodym para medidas normal y el teorema de descomposición de Jordan. ¿Por qué? Pues porque una medida con signo por el teorema de descomposición de Jordan es resta de dos medidas y le aplicamos el teorema de Radón-Nikodym a cada una de esas medidas y sale inmediato. Finalmente, utilizando el teorema de Radón-Nikodym para medidas con signo, podemos demostrar el teorema de representación de Ries en LP, en particular en L2. Y entonces, en la segunda línea, tenemos el teorema de Radón-Nikodym, implica el teorema de Radón-Nikodym para medidas con signos, para medidas con signo, y este teorema implica el teorema de representación de Ries en L2, en LP, en particular en L2. Entonces, al final tenemos como un bucle o un ciclo, pues inicias en teorema de representación de Ries, pasas por el teorema de descomposición de von Neumann, luego por el teorema de descomposición de Lebesgue y termina el teorema de Radón-Nikodym y viceversa. Inicias con el teorema de Radón-Nikodym, sigues con el teorema de Radón-Nikodym para medidas con signo y cierras con el teorema de representación de Ries en LP. Pues... Si se quieren comunicar conmigo, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es francisco.villegas@cimad.mx, y pues podemos charlar sobre esto, o podemos ver si sale algún proyecto con respecto a eso. Buenas tardes.